89. A partir de este momento empezamos a transitar por lo mejor del rock y del pop de los 80s y de los 90s y de todo lo que gira alrededor de estas grandes dos décadas. Gracias a ustedes por empezar a transitar con nosotros. Yo soy Mauricio Parada Beltrán y estamos aquí transmitiendo desde Bogotá, Colombia, con mi gran amigo Juan Carlos López. Juanca, bienvenido a este viaje. Gracias, Mau. Un saludo repleto de buen rock y pop a toda la gente que nos escucha, como tú lo decías, en todo el mundo a través de nuestras plataformas digitales y pues obviamente que nos siguen a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, en este viaje que ya completa más de 4 años, Mauricio. @ruta89, nos encuentran ahí en todo lado. Mauricio, escuchamos a su majestad John Bon Jovi, ¿sí?, como solista. El tema Blaze of Glory, ese tema inolvidable del año 1990. La banda sonora de una película llamada Young Guns 2, o como se llamó, tuvo diferentes nombres, Jóvenes Pistoleros 2, o en Colombia, ¿cómo fue que se llamó? Se llamaba Demasiado Joven para Morir. Sí, señor, y precisamente es por eso, porque es la segunda parte, la continuación de nuestro especial dedicado a esas bandas sonoras de las películas de los 80s y de los 90s. En el primer especial les dijimos que teníamos, pues eran obviamente muchas canciones, muchas películas que se nos quedaban por fuera, y por eso estamos haciendo este segundo especial. Exactamente, Mauricio, y escogíamos este tema clave que tiene, sobre todo, ¿recordás ese videoclip, Mauricio, en el que está John Bon Jovi con esa guitarra Gibson acústica cantando en el borde casi de un precipicio, perdido en una montaña, ¿no? Ahí muy cercano al lejano oeste. Sí, muy clásico también de la imagen que tenía John Bon Jovi en los momentos, ¿no? Las botas tejanas y toda la cosa. Esa canción viene de esa película que habla bastante. Yo recuerdo que esta película yo la tuve que ver en el videoclub, ¿recuerdas, Mauricio, no? Que esto lo hemos hablado varias veces, ¿no? Que uno iba y alquilaba las películas, entonces en el barrio encontraba uno el lugar. Mira, yo me acuerdo hasta el nombre del videoclub, se llamaba Video Fans. Sí. Y entonces iba uno y alquilaba a Henry. Henry tiene la última película esta de Demasiado Joven para Morir. ¿En beta o en VH? ¿Cómo la alquilaba? Sí, no, recuerda que Colombia era territorio Betamax. Ajá. Era Betamax hasta un tiempo y después se volvió completamente VHS. Sí. ¿Cierto? Aquí hubo esa transformación. Habría que preguntarle a nuestros hermanos, por ejemplo, en México, en la Argentina, qué era lo que pasaba. Aquí era el Betamax, ¿no, Mau? Sí, fue muy famoso. Y allí yo creo que fue donde vimos muchas de estas películas que vamos a nombrar hoy aquí en Ruta 89. Ah, bueno, y te decía antes de la película, porque la película es muy bacana. Hay que volverla a ver, Mau. Es más o menos como la historia de Billy the Kid. Entonces, chévere. Además que tenía un reparto impresionante. Recuerdo a Emilio Estevez, a Kiefer Sutherland, a Lou Diamond Phillips, el de La Bamba. Bueno, en fin, a Christian Slater. Una película repleta de buenos actores. Bueno, Mauricio, pero ¿con qué seguimos hoy? Porque esto sí que está repleto de buenas bandas sonoras. Vamos ahora para el año 1985 con una canción que se tradujo como La Joya del Nilo. Uf, qué nota. La Joya del Nilo. Sí. De la dupla de ese gran reparto que hizo varias películas, Mauricio. Michael Douglas estaba allí y ¿quién más? Kathleen Turner. Sí, señor. Mire, ¿no?
Y es que ellos hicieron varias películas como La Guerra de los Roses, ¿te acordás? Ajá. Pero antes de esta habían hecho la película de Robert Zemeckis, Romancing in the Stone, o Dos Bribones tras la Esmeralda Perdida, que digamos es importante para nosotros o que es llamativa porque es una película en la que supuestamente todo el drama ocurre en nuestro país, en Colombia. En Colombia, sí. Sí, en un Colombia bastante pintoresco, ¿no? Bastante, y parecía más una plaza de mercado. Es que eso es algo que yo siempre he dicho, que nuestro pasado en algunas películas como si fuera, no sé, como si estuviéramos en la era prehistórica, y resulta que cuando vienen aquí y nos visitan y dicen, wow, esto era Colombia, o sea, es una imagen totalmente, y ya que nos están escuchando por ahí en otros países, los invitamos acá, nosotros tenemos muchas cosas más hermosas de lo que a veces se ven por ahí en ciertas películas. Sí, yo creo que esa era la imagen que teníamos en los 80, y de hecho, esto pues obviamente no se rodaba aquí. 90. E incluso en los 90, sí. Ya actualmente incluso muchas películas y series de televisión se roban aquí en Colombia, y ya la imagen, estoy seguro, Mao, creo que estamos seguros que es diferente. Ha cambiado mucho. Pero bueno, entonces está La Joya del Nilo, y ahí está una canción que a mí me parece muy bacana, esto a título personal, es de Billy Ocean, sí, que es de Rhythm and Blues, y la canción se llama When the Going Gets Tough, the Tough Get. Es como una frase, es un dicho, Mao, sí. Y pues la traducción, pues usted la puede llevar como le suene, como que cuando las cosas se ponen difíciles, si las cosas se ponen difíciles, entonces los rudos salen adelante, ¿sí?